Hola, ¿qué tal, mutantes e inhumanas? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy toca hablar de secretos, curiosidades e incluso easter eggs de Spider-Man No Way Home. Por lo tanto, si no has visto la película, como siempre, te animo a que la veas, porque es que si no la has visto, ¿qué haces que no la has visto ya? ¡Estás loco! Y vayas con cuidado porque este vídeo es con spoilers. Así que empezamos. Bienvenidos, mutantes e inhumanas, a Strip Marvel. La película en sí tiene un montón de detallitos, ¿vale? Algunos son muy interesantes y otros pues son bastante lógicos, ¿no? Porque, por ejemplo, el hecho de que Peter lleve camisetas que ha llevado, por ejemplo, en otras películas de la franquicia, por ejemplo, como la que le regaló Tony Stark después de haberla liado con los barcos, o la que llevaba incluso en el coche de Civil War cuando se dan el abrazo y tal, ¿no? Esas camisetas se han visto, bueno. Ese tipo de easter eggs o detallitos, curiosidades, no los meto, ¿vale? Voy a meter cositas más importantes. Bueno, algo muy chulo, y es que Spider-Man No Way Home transcurre al mismo tiempo que Ojo de Halcón. Y eso se sabe porque, nada, al comienzo de la película ya tenemos una imagen, ¿no?, del musical de Rogers, ¿vale? De hecho, en el mismo póster y tal, nada, en el minuto uno, de hecho, esto ya se publicó porque el primer minuto de la película ya salió hace unos días, ¿no? Así que, bueno, pues la verdad mola bastante ya que simplemente al entrar, ¿no?, en la película ya veas que estás viendo algo que instantáneamente se está fraguando, ¿no?, en otra serie, que es la de Ojo de Halcón, que por cierto os recomiendo porque es alucinante. Más cositas. ¿Os acordáis del Delmar's Deli, el lugar de los mejores sándwiches de Nueva York? Según Peter, claro. Bueno, pues vuelve a estar abierto. Hay que recordar que fue destruido en Spider-Man Homecoming. Las gafas Edith. Atención, porque esto puede ser más importante de lo que parece, ya que al principio de la película vemos claras referencias a un posible futuro con el gobierno o con alguien poderoso con material de Tony Stark, con tecnología de Tony Stark, ¿vale? De hecho, se ve al principio cómo Damage Control se lleva un montón de camiones y tal con tecnología Stark, y eso seguramente que podría ser el comienzo de Armor Wars. Imaginaos que en Nueva York hubiese alguien muy grande y muy poderoso que quisiese hacerse con esa tecnología. Ya sabéis por dónde voy, así que tiene pinta de que esto es más importante de lo que parece. Una de las preguntas que me estáis haciendo mucho es ¿cómo sabía ese policía, ¿no?, que Nick Fury estaba fuera? Y yo lo que creo es que no era exactamente policías, era gente del gobierno de Damage Control. Damage Control, o Control de Daños, era una empresa que estaba asociada a S.H.I.E.L.D., luego a financiada por Tony Stark, ¿no? Y ahora pues parece ser que es del gobierno, ¿vale? Entonces tienen información privilegiada. Estos personajes salieron ya en la franquicia de Spider-Man, en Spider-Man Homecoming, y son los que fueron a las obras, ¿no?, de donde está el buitre, ¿no?, con sus trabajadores y tal, y le quitan la tecnología. En el número 4 tenemos un detalle muy guay. En el momento de Daredevil, ¿no?, de Matt Murdock hablando con Peter y con la familia, diciendo que el tema de Peter está solucionado, que eso sí que es verdad, que a lo mejor se podría haber alargado un poco más o explicarlo un poco más, pero bueno, no querían tampoco extenderse mucho, ¿no?, en el tema este de la identidad en cuanto a juicios y cosas así. Pero hay un detalle muy curioso, y es que el que sí que está en problemas es Happy Hogan, que creo que también eso va a conectar en un futuro con Armor Wars, porque están investigando y parece ser que se ha llevado tecnología de Tony Stark. Matt Murdock le dice que necesita un buen abogado y que, más o menos, por la forma en cómo lo dice, él no se ofrece a serlo. Y esto es curioso porque Jon Favreau fue Foggy Nelson en la película de Daredevil protagonizada por Ben Affleck. Otra cosa curiosa, hay cosas muy parecidas al Mefistazo. Ya lo comenté en el vídeo opinión, ¿vale? Y es que realmente, si vas viendo un poco la trama así por encima, dices, es muy parecido a lo que sucedió en los cómics y que fue tan criticado en los 2000. En ese cómic se desvela la identidad de Spider-Man, muere la tía May y también le pide ayuda a Doctor Strange. Incluso MJ olvida quién es Peter Parker. Lo único que cambia con los cómics es que Doctor Strange se negó a ayudarle y luego Peter Parker le pide ayuda a Mephisto. De hecho, esa historia estaba preparada
para hacer una especie de reboot de Spider-Man. Es decir, en los cómics ha habido un montón de reboots de Spider-Man en el sentido de que no es que empieces de cero, pero sí que te deja el personaje en un status quo cojonudo para que vengan otros editores o otros escritores y otros dibujantes y cuenten una historia nueva, ¿no? Y normalmente suele ser, Spider-Man tiene que tener, pues eso, 20 y pico años, tiene que estar ya en la universidad, ¿sabes? Novietas, no sé qué, debe llevar un tiempo, pero tampoco mucho. Realmente lo que acaban de hacer en el cine es lo que han hecho miles de veces en los cómics. Ahora mismo la franquicia está perfecta para que alguien coja la franquicia, ¿no? Y cuente su historia de Spider-Man, con un Spider-Man cojonudo en un momento perfecto. ¡Vea por ellos, tigre! Esa frase que está puesta ahí, yo creo que bastante con calzador, porque hubiese estado bien que lo hubiese hecho MJ. Es una frase que, pues lógicamente, Mary Jane la dice en los cómics, ¿no? Pero aquí Betty Brant es la que lo comenta cuando está, pues, Peter entrando en el instituto. Una de las cosas que a lo mejor sí que ha faltado en esta película es un homenaje a Stan Lee, ¿no? Un detallito, un póster, un graffiti. No, no ha habido de Stan Lee, pero sí de Steve Ditko, el otro creador del personaje. Y es que en el momento de la azotea, donde están Peter y MJ teniendo su momento, ¿no?, en el instituto, vemos cómo hay un graffiti que pone Ditko. En esta película aparece Festín, que es un sitio donde la tía May, ¿no?, pues ayudaba a los más desfavorecidos y tal, y eso sucedió en los cómics a partir del Mefistazo, ¿vale? Aquí no, aquí ya es desde el principio de... Bueno, no, de hecho creo que empezó a hacerlo Far From Home, puede ser. En fin, lo importante es que Festín existe en el UCM. ¿Y quién era el director de la asociación en los cómics? Martin Lee. Si habéis jugado al videojuego de Spider-Man, que por cierto, el traje que tiene Peter al final de la película es muy parecido al traje clásico del videojuego, sabréis que es Mr. Negative, posible villano a lo mejor de la próxima trilogía. Esto es decir que a lo mejor hay que pillarlo con pinzas, ¿vale? Y es que hay un momento muy divertido en la película donde Doctor Octopus y tía May tienen una conversación, ¿no? Y es bastante agradable y divertida a la vez, ¿no? Bueno, yo creo que ese momento es un poco una referencia a que estos dos personajes han tenido una relación en los cómics. De hecho, estuvieron a punto de casarse. Otro momento muy divertido en la película es el de la espalda de Toby, ¿no? La espalda de Peter Parker de Toby. Aquí hay varias cosas, ¿vale? Hay algunos que dicen que lo de la espalda es porque siempre ha caído en su franquicia, ¿no?, de espaldas. Porque, de hecho, no sé si fue en la 2 o en la 3. No, en la 2 creo que fue. Cuando pierde los poderes, se cae del edificio y se mete una hostia y la espalda se la rompe, ¿no? A lo mejor es por eso, pero también es verdad que hay otros que piensan que es un guiño a los problemas que dio Tobey Maguire para interpretar a Spider-Man de nuevo. Y es que para que Tobey interpretase a Spider-Man en Spider-Man 2, las negociaciones fueron muy largas, ¿vale? Muy largas porque decía que le dolía mucho la espalda y tal, y que no estaba seguro, pero cuando Sony le puso una morterada de dinero, de repente la espalda como que se arregló bastante. Cuando Peter Parker está en el instituto, ¿no?, y se encuentra con los profesores y le hacen toda la coña esta de que unos están a favor de él, otro el de gimnasia, que mola, el de gimnasia a mí me hace gracia, porque ya en Homecoming iba bastante en contra del Capitán América porque tenían que ver el vídeo aquel de paciencia y tal, ¿no? Y aquí pues van también en contra de Peter, ¿no? Está divertido ese momento, pero hay un momento en que luego pues Peter pasa delante de todos los alumnos, ¿no? Y detrás se ve un mural que ya hemos visto en la franquicia, pero en este caso, aparte de un montón de genios que ya son conocidos incluso en nuestra realidad, aparecen Howard Stark y Hank Pym. Yo mismo soy una especie de científico. Esto es lo que le comenta Norman Osborn a Peter, ¿no? Esta frase ya se había dicho en la franquicia de Sam Raimi. Y de hecho, esa misma frase se ha utilizado en Estados Unidos un montón para hacer memes durante años. La Estatua de la Libertad con el escudo del Capitán América, que al final pues no lo vamos a ver, también pues es una clara referencia al capítulo último de Ojo de Halcón, donde comentan que se está mejorando la Estatua de la Libertad, ¿no? O sea que mola mucho porque realmente todo transcurre al mismo tiempo y te da una sensación de universo compartido que antes incluso no tenías tanto, ¿no?, en las películas. Solamente en las películas pues al final tenías que esperar unos meses para la siguiente, ¿no? Ahora puedes estar viendo en casa tranquilamente algo del UCM y ir al cine y ver algo que está transcurriendo al mismo tiempo. Eso
solamente lo puede hacer Marvel Studios. Antes os he comentado lo del meme de Norman Osborn, y es que hay otro guiño al meme típico de los Spider-Mans señalándose, ¿vale? Y es el momento en que Ned dice Peter y se giran todos y todos se señalan. De hecho, también en el momento del andamio y tal, también hay un momento parecido. Porque dice, ¿quién es el Spider-Man 1? Yo soy el 2, no, 3, tal. Hay un momento en que también se señalan. La referencia a Miles Morales está muy clara, ya que cuando Electro está descargado, ¿no?, le comenta a Andrew que siempre pensaba que él era un Spider-Man negro. Y comenta que seguramente en el multiverso debe de haber algún Spider-Man negro. Clara referencia, ¿no?, a Miles. La primera vez que vi la película no me quedó claro lo que se veía en las siluetas cuando se abría el multiverso, ¿vale? Luego ya en la segunda, pues sí que ya empecé a ver a varios personajes del universo de Spider-Man. De hecho, aparece Rhino, aparece Kraven, aparece Gata Negra y creo que incluso el Escorpión. Se les ve como la silueta. Casualmente, esos personajes van a tener película, o al menos se rumoreaba que la tendrían. Un personaje que espero no ver más en la franquicia de Spider-Man es Flash Thompson, ¿vale? Flash Thompson aquí hace una referencia al Flashpoint. Bueno, ya sabéis, ¿no?, que escribe un libro, se llama Flashpoint y tal. Bueno, pues casualmente Flashpoint es, lógicamente, el evento de Flash más importante. Y, lógicamente, el cómic de Flashpoint de Flash, ¿no?, pues también tiene que ver un poco con el tema de los viajes en el tiempo, el multiverso y tal. Así que, bueno, pues es un guiño. Uno de los momentos más divertidos de la película es cuando Ned y el Peter de Toby están hablando, ¿no?, de si tenía también un mejor amigo allí en su universo. Y dice que sí, que acabó intentándole matar y tal, bueno, y se queda así como flipando. Y Ned, pues, luego le dice a Peter que no se va a transformar en un villano ni nada de eso. Y es una clara referencia también a los cómics, porque Ned Leeds acabó siendo villano, acabó siendo el duende. El nuevo apartamento de Peter Parker es muy parecido al de Toby, ¿vale? Cuando aparece ya ahí en un apartamento un poco mierder, también se escucha al casero, ¿no?, tal. Es una habitación tan Peter Parker, tan de los cómics, tan de, sí, de Sam Raimi, podrías decir, pero es que también tiene un aire al apartamento que tiene Peter en el videojuego de PS4 y PS5. Yo la verdad es que el último cachito de la película, de verdad que me han entrado unas ganas locas de jugar al videojuego. Y para acabar, una cosita pues bastante tonta, pero divertida, ¿no? La foto que vemos de Happy Hogan con melena es una clara referencia al look que llevaba Happy Hogan en Iron Man 3 en aquel flashback, y transcurría en los años 90. En fin, mutantes inhumanas, hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, hay un montón de contenido ya de Spider-Man No Way Home en el canal. Voy a seguir haciendo cositas porque realmente ha sido una película que ha dado mucho juego, ¿vale? Y que bueno, dentro de poco vais a tener un vídeo de respuestas hacia vuestras preguntas, que creo que va a ser tan largo que lo voy a tener que dividir en dos. Por cierto, el martes por la tarde en Twitch voy a hacer un directo con un montón de sorteos de Spider-Man. Va a ser la tarde de Spider-Man No Way Home con spoilers, ¿vale? Voy a poner ahí que es con spoilers, todo el mundo que venga y tal, pero que sepáis que a las 5 de la tarde el martes se va a liar parda, y para todos los suscriptores e incluso gente del chat también habrán sorteitos. Así que, ya sabéis, os dejo aquí abajo en la descripción el link, ¿vale?, para que vayáis y sepáis dónde estoy. Pero bueno, es Stream Marvel en Twitch, o sea, tampoco es muy difícil. Y mañana, atención, si sois de Madrid y venís al show, tenéis que ver la película de Spider-Man No Way Home, ¿vale?, porque se va a liar parda mañana en el Palacio de la Prensa, a las 11:30 de la noche. Tenéis que ver Spider-Man, os aviso, porque van a pasar cositas y no quiero haceros spoilers de lo que va a haber en el evento, pero en el evento sí que va a haber spoilers de Spider-Man, ¿de acuerdo? Así que, ojito. Si te ha gustado el vídeo, un like así de grande. Si sois nuevos en el canal, suscribíos. Mi nombre es Dani Laji, nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye. Y pues vemos que Wanda está tranquilamente y viene Doctor Strange a por ella, ¿no? Y le dice, vienes por lo que hice, ¿no?, por lo que hice en Westview. Y dice, no vengo por lo de Westview, quiero que me ayudes con el multiverso, ¿vale? Porque, bueno, le dice, ¿sabes algo del multiverso? Y se queda así como diciendo, Yo creo que va a ser buena durante parte de la película en algún momento.